quien sí no acepta críticas y no le importa nada, no tiene pelos en la lengua y te dice las verdades en tu cara es la mofle. Ella, una mujer sabia, con experiencia y con bastantes bigotes. Ella habla de las rupturas amorosas y que se cuiden de esas grillas que andan peleando su madre. ¿Quién mejor que la mofle? Una mujer directa y frontal. Para hablar de la separación del animador Carlos José Matamoros y la reina de la chala, Yuleisy Coca. Tú eres una mujer que se entrega al amor. Yo quiero que le des una recomendación a Yuleisy y a Carlos José Matamoros, ya que terminaron su romance. No me vengas a preguntar a mí cosita de eso. Sabe que a mí me das pereza, mijita. En el momento en que una pareja se conoce con otra y deciden no separarse y casarse, tienen que ser así, pues. Están en la farandulera, a mí se me molesta, sí sabe. Y no quisieron ni reproducirse, hacer un paparazzi, nada. Mejor, pues. ¿No te hubiera gustado más? ¿Por qué ni ya se separaron, pues? Pobrecito, ese paparazzicito se lo hubiera dejado solito. Esta gordita está llenita de amor. Aconseja que deben cuidarse de las grillas. Confiesa haber espantado a muchas de ellas. Asegura que le tienen miedo. Yo me voy a cuidar de... de todas las grillas. ¿Ya? Y le voy a decir eso a toda la mujer, cuidado, a toda la mujer, que en este invierno tienes que cuidarte de las grillas porque andan rondando tu hogar. Así, así me la ves. Pum, caen y rebalan. Hay en algunas rebalosas que las he hecho caer también. ¿Pero cómo te cuidas de esas mujeres? ¿Cómo me cuido? ¡Malas! No que quieren cuido. Romper romance. Ellas se van, me ven a mí, ¡uy, huyen! Es porque me tienen miedo, respeto, no sé la verdad. Es sabia y con mucha experiencia. Luego de 5 años de relación con su panzón, la mofle recomienda a las socias del club darle mucho amor a su esposo para que la llama del amor no se apague. ¿Qué haces para mantener tu relación con tu panzón ese que solo se rasca la barriga igual que tú? Darle. Harto. ¿Tú recomiendas? La mañana, la tarde, la noche. Aunque no me jale ni me dé medio segundo, pero no importa. Entonces, el preámbulo, ya con eso ya estás haciendo mucho. ¿Pero tú lo recomiendas para que las parejas no se separen? ¿Sabes qué? Hacer el amor con mi pasión es lo más refrescante, bello y hermoso que hay en una relación. Así tiene que ser, y así avivanta toda la relación, ¿sí me entiendes? Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Que la mantenga. Ay, 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 ay.